Saludos, muy buenas tardes, noches. Es miércoles y tenemos una cita con la cultura. Ya saben que hay dos asociaciones en nuestra ciudad que luchan por nuestras costumbres, por nuestro patrimonio, y siempre cada semana vamos alternando para que puedan tener pues su voz, puedan enseñarnos cosas y sobre todo mostrarles a ustedes ese patrimonio que nunca se debe de perder. Y eso es lo que defiende siempre La Trocha, ¿no? Que es la asociación que le toca esta semana hablar y divulgar de nuestro pasado y de ese patrimonio o conjunto histórico que tenemos que seguir entre todos, pues manteniéndolo y cuidándolo. Saludamos a su presidente, a Carlos Gómez de Avellaneda. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría sentirme aquí entre vosotros. Esta es vuestra casa siempre, ¿eh? Y contentísimos estamos de la visibilidad que nos dais, pues no solamente a La Trocha, sino a toda esta problemática, que es el de todos los algecireños. Sí, además estáis haciendo un muy buen trabajo La Trocha junto también con AEPA, que estáis ahí intentando que no caiga en saco roto o en el olvido nuestra historia, porque ya se ha dicho, ¿no?, que no conoce a su historia, o su historia no conoce, no ama su tierra, y tenemos que hacerlo así, tenemos que conocer nuestra historia para poder quererla. ¿Qué tema va a presentar en el día de hoy? Vamos a hablar, si hablamos sobre todo de la calle Convento, la vez anterior, ¿sí?, vamos a hablar dónde desemboca la calle Convento, en la Plaza Alta. Plaza Alta y el entorno, vamos a llamar, nuclear de Algeciras. Claro, porque antes la calle Convento, lo que ha... fue una vía romana, una calle medieval, luego al destruirse Algeciras, un camino, y luego otra vez calle. O sea que... lo que quiero decir que de baja infantil hacia adelante solamente había un cuartel o tierra en este caso, ¿no? Al principio no había tanto más, ¿no? De Blas Infantes, ni parque, ni nada. El campo, había un calvario que le estamos tratando de seguir la pista, que debía salir seguramente de la iglesia de La Palma. Pero, aunque se saben estaciones de ese calvario, lo había en muchos pueblos, por ejemplo, en los barrios había uno, todavía se conserva el extremo del calvario de San Roque. El de Algeciras ha quedado en la toponimia, el Cerro del Calvario, pero el Calvario no tenemos mucha noticia sobre. Venga, pues vamos a empezar mostrándoles fotografías antiguas y vamos a ir por orden, ¿no? Porque parece ser que esta es una de los primeros grabados o primeros documentos que podemos tener de lo que era la Plaza Alta, ¿no? La primera representación de la Plaza Alta y además una representación magnífica y que tiene mucho más fondo del que nos creemos. No solamente refleja la urbanización que hizo en la Plaza Alta el general Castaños, que fue un benefactor absoluto de Algeciras, aparte de un héroe nacional. El general Castaños debía tener en Algeciras no un busto, sino una estatua a caballo, dada la importancia que tuvo. Podemos sintetizar que en menos de 100 años Algeciras pasó de ser un campo a mediados del siglo XVIII recuperar su ayuntamiento y a principios del siglo XIX recuperar la capitalidad comarcal. Y eso fue muy sencillo, el traslado de la residencia del gobernador militar, del comandante militar, a Algeciras desde San Roque. Esto en San Roque, bueno, pues le sentó muy mal y es lógico, pero es absolutamente justificado. Carlos, lo que sí vemos en este grabado es, primero, no es un obelisco, no, ¿qué es esa figura? Es un obelisco de madera, pero de madera que se alzó en honor de Godoy, el príncipe de la paz, y que aguantó muchísimos años. Vemos allí la poca altura, la altura tan armoniosa que tenía la Plaza Alta. Ahora el crecimiento urbanístico ha estropeado casi todo nuestro urbanismo. Vemos los bancos, la fuente esta que es importantísima. Había pocas fuentes y esta es agua que venía por los arcos, por el acueducto. Atravesaba por una mina, o sea, por un paso subterráneo, las alturas de San Isidro, y estaba esta fuente y otra importantísima en la Marina,
que servía para la escuadra. Vemos aquí un planteamiento urbanístico no de pueblo, sino de ciudad y de ciudad muy importante. Entonces, quien encargara este grabado se preocupó de darle a Algeciras una imagen pública que circulara por ahí con la altura y la categoría que se pretendía para Algeciras. Algo muy interesante. Vemos a la izquierda un torreón y una torre con un tejado cónico. El torreón tiene unas banderas. Esas banderas no están de adorno. Era uno de estos torreones para observar el mar y ahí había un telégrafo, porque los primitivos telégrafos no eran eléctricos, eran señales con banderas. Y el edificio que está al lado es un palomar militar, importantísimo también para las transmisiones. Tenemos que continuar. Hay que recordar que aquí esto es era Plaza del Almirante. Sí, tiene muchos nombres, Almirante, y luego cada vez que va cambiando el régimen se va llamando, y siempre fue la Plaza Alta. Aquí vemos otra representación, 1812, esa fuente que podemos ver justo debajo de del marco inferior, ¿no? Que se ve la fuente que bien estaba diciendo con anterioridad, pero por ejemplo aquí ya perdemos esas banderas que estaba justo indicando anteriormente. No, porque ya no sale, siguen viéndose, pero es que se ha cortado. Se ha cortado, bueno, siguiente. Bueno, aquí ya ha cambiado. Ya aquel obelisco que era de madera, por muy bien pintado que estuviera, se acabó pudriendo. Y entonces se le siguió llamando obelisco, pero no es un obelisco, es una columna, que estaba destinada, según se dice, a pedestal para la estatua del general Castaños. Entonces el general Castaños, que era un hombre muy modesto, no quiso que se la representara de esa manera y así se quedó. Hay que recordar que esta fotografía está en el lado opuesto al grabado. Fíjense ustedes que al fondo está la Capilla Europa y detrás se ve una chimenea, ¿no? Sí, debe ser la chimenea de la fábrica de hielo. Es, digamos, la incipiente industrialización de Algeciras. Esa fábrica de hielo era muy interesante por su arquitectura cuando las fábricas se hacían de ladrillo, en ladrillo visto, por ejemplo, en Cádiz. La fábrica de tabacos es también de ladrillo visto. Y al lado había una fábrica de electricidad, una de las más antiguas que hubo en España y, por supuesto, la más antigua que Algeciras. Hubo o se intentó que estuviera allí, pero las ruinas estuvieron mucho tiempo. Bueno, aquí seguimos viendo. Por ejemplo, esto está desde el pie de la torre de la iglesia. Pero era grande, ¿no? Sí, y es una pena que se destruyera. Sí, 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 sí. Es una. Y además no se sabe dónde fueron a parar sus restos. Es posible que algunos detalles estén por algún jardín o por donde sea. Aquí vemos muy bien el antiguo empedrado y vemos a la izquierda la fuente esta. A la que tú hacías mención. Y que sería muy interesante reconstruirla. Igual que también la trocha aboga porque el busto del general Castaños se vuelva a instalar en la Plaza Alta, pero a mucha altura para que no sea objeto de vandalismo. Claro. Me llama muchísimo la atención, don Carlos, cómo en este caso los edificios urbanísticos se mantienen en la línea baja, ¿no? Dando respiro a lo que es el campanario de la Palma. Siguen todas esa misma línea de edificios bajos. Yo he conocido el campanario y he subido a él cuando todavía no había ocurrido el boom urbanístico de Algeciras. Y efectivamente se dominaba un mar de tejados y aquello era muy pintoresco y muy interesante, muy, muy bonito. Del campanario pues podemos decir, como ya todo el mundo sabe, que es de estilo neoclásico y que le hemos encontrado paralelismos en un montón de sitios. Lo que pasa es que no se ha estudiado todavía a fondo. Esta viene siendo la misma foto, solo que está invertida. ¿Sí? El cliché está invertido. Aquí tenemos el llamado obelisco, que no es obelisco, que es columna. Y aquí tenemos ya los tópicos clásicos andalucistas. Tenemos el borriquito. Los de mi generación hemos conocido las calles con muchas reatas de caballerías.
que el problema es que adornaban el suelo con estiércol, y el estiércol está muy bien en las huertas, sí, pero no vida. Dentro, en el centro de las calles. Y, en fin, ha cambiado en unas cuantas décadas, ha cambiado todo muchísimo. Aquí vemos todavía la Plaza Alta con bancos, tal como se dispuso en tiempos del general Castaños, que, vuelvo a insistir, no fue casual el organizar la Plaza Alta. Primero era un llano, no sabemos apenas nada, sería, en fin, una simple explanada, y el general Castaños quiso dotar a Algeciras, la nueva, digamos, sede de la comandancia militar. Esa comandancia era importantísima, llegaba desde Conil hasta Fuengirola, y era algo muy serio, muy serio, muy serio. Y le quiso dar un empaque a la ciudad, para que fuera digna de, digamos, de su importancia administrativa. Hay en la torre una composición fantástica, interesantísima, y es la siguiente. Los laterales de la caña de la torre en piedra conducen la vista hacia arriba. Uh-huh. Y la vista se concentra en lo que es el campanario. Esa disposición de un basamento y luego encima el cuerpo de campanas es bastante clásica. La tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Pamplona, y hemos encontrado un paralelismo de esa composición incluso en la ciudad alemana de Dresde. Y es que en aquella época pues formaba parte del lenguaje arquitectónico. La entrada de la calle Convento, tenemos a la derecha, en esa esquina, la zona donde estaba el casino, y donde está ahora el actual casino, que el casino antiguo era muy pintoresco porque tenía arcos de estilo mudéjar que recordaban, pues, por ejemplo, el Alcázar de Sevilla, era muy bonito. Bueno, neo-mudéjar, hecho. Y luego al otro lado había una pastelería muy popular, muy popular, muy popular, cuando las pastelerías en tiempos tenían que tener grifo y para lavarse las manos, pero claro, la gente comía los pasteles, necesitaba agua y necesitaba lavarse las manos después de la orgía de pasteles. Vemos otra vez esa entrada, vemos cómo hay un instinto de armonía. Los tejados vienen siendo, en cierto modo, simétricos. O sea, se trataba, y además hay dos cosas interesantísimas aquí. A la derecha vemos que esa portada clásica tiene un guardapolvos, que se llama, que son unas placas de pizarra que eran prácticamente todas iguales, arrancando el siglo XVIII, y se fabricaban, también estamos buscando la fábrica, creo que en la zona de Jerez, y cortaban en pizarra ese tejadillo y los laterales, y se encuentra, ya en Algeciras no quedan, pero había, por ejemplo, en el antiguo cortijo de los Gálvez, en un edificio también de la calle Real, frontero al callejón Bailén, y quedaban ya muy pocas, muy pocas. Y todo se ha ido perdiendo. Se han perdido rejas, se han perdido portadas. Es terrible, tal como se interpretó lo que era la renovación de Algeciras. Este kiosco que hay en medio de la plaza, bueno, eso corresponde a un momento intermedio entre la Plaza Alta del General Castaños, con bancos y cadenas, y la Plaza Alta que conocemos, que es esta que está reproducida aquí en él. Y hubo un edículo en medio que le llamaron la cocina económica, no sé por qué, será porque recordaba. Y ahora esa caseta que hay debajo, cuidado, no sé qué origen tiene, pero sí sé que en la Plaza Alta se hacían proyecciones de cine.
y se ponía una pantalla en la mitad, y entonces los, a un lado de la pantalla los que pagaban, pero como era una tela muy fina, se podía ver desde el otro lado, aunque invertido, y se oía. O sea que era una cosa muy curiosa, las dos multitudes viendo el cine, cada uno por su lado. Y eso debió ser de lo primero que se hizo, cuando la Plaza Alta socialmente se dividía en dos, era el salón y la cocina. Y entonces, digamos que la parte del salón hacia el casino, era pues, allí iba la burguesía. Y luego la otra parte hacia el sur, llamado la cocina, allí iban las personas que se consideraban de un estatus artesanal y laboral y todo eso. Son las cosas de los antiguos, que afortunadamente pues ya son historia. Aquí veo también que la fotografía dice Plaza de la Constitución. ¿De nuevo se renombra esa plaza? Sí, no, sí, siempre, siempre. O sea, eso sería un... ¿Cada cambio siempre? Cada cambio, siempre. Y que se quede en Plaza Alta, que es por donde empezó. Es lo suyo, además, muy lógico, Plaza Alta, porque había una plaza baja. Es una cosa muy lógica, muy lógica. Y aquí vemos... bueno, aquí tenemos también otro ángulo. Vemos la decoración primitiva de la plaza. Aquí hemos vuelto... esto es muy interesante. La tradición de los taxis. Aquí tenemos coches de caballos de alquiler, pero luego fueron sustituidos por coches, como los conocemos ahora. Sí, sí. Y yo los he conocido, eran casi todos Ford, enormes, grandes, negros, preciosos, siempre que había que... ya fueron desapareciendo, y siempre que teníamos que usar un taxi para ir al tren o algo, buscábamos un Ford antiguo, porque era más divertido. La situación sería, a la derecha, la fuente de la Plaza Alta. Sí. Estamos, la fuente primitiva. Estamos desde el casino. La fuente primitiva, vale. Estamos tenemos viendo desde el casino. La espadaña de la... Capilla Europa, ¿no? A la izquierda. Y luego la calle actual, que se llama Radio Algeciras, que todavía no se había... Está el edificio Fillol, pero todavía no se ha hecho el edificio de Correos, que tiene una cosa muy curiosa. Se consideraba un edificio muy alto, y una vez, por lo visto, hicieron un espectáculo de paracaidistas ahí. Yo era pequeño, sí. y me lo explicaron. Claro, sería con su truco, habría un hilo conducto, un cable, claro. Y entonces el hombre se tiraría con un aparato ya abierto y llegaría relativamente despacio al suelo. Relativamente despacio. ¿Esto es eso, casino? Eso es una tradición. O sea, no sé hasta qué punto eso es verdad. Sería una de esas cosas circenses. Como cuando en la Plaza Alta, que era interesantísimo, venían los funambulistas y ponían un cable y atravesaban la Plaza Alta haciendo equilibrios. Era interesantísimo. Era un... Esas cosas curiosas. Esto es casino, ¿no? ¿Puede ser? El casino antiguo. Lástima que no tengamos fotos del interior. Un estilo neo-mudéjar y precioso. Y aquí tenemos, ahí se ve el guardapolvos de pizarra. Que hacías mención tú antes, ¿no? Exactamente, que mencionábamos antes. Y luego, en la otra fachada, estos hierros forjados que se ven son soportes de persiana. O sea, las persianas se colgaban de ahí y se creaban las persianas de madera, se creaba un espacio. Sí, eso lo ha contado su compañero Juan Carlos, en alguna que otra ocasión. Ha hablado de los soportes de persiana. Y me llama muchísimo la atención, ¿no? Y aquí vemos de cerca la fuente esta, que le tuvieron que poner una barrera por delante, según dice, me parece que Santa Cana, porque es que tiraban cosas y ya el gamberrismo estaba a la orden del día, ¿no? O sea que el gamberrismo no es algo nuevo, ¿no? Los desocupados de los pueblos siempre han sido peligrosos, ya fueran los mozos del pueblo o los señoritos del casino. Como no había televisión, unos y otros se entretenían o fraguando bromas complicadísimas, como desmontar un carro y montarlo en lo alto de un tejado,
o hacer cualquier tipo de gamberrada. Pero unos y otros, ¿eh? Y ahora ya eso se acabó porque hay mucha distracción. Bueno, aquí ya vemos el principio de la Plaza Alta, en este caso en la fuente actual. La fuente actual. Y sería muy interesante, creo que en cierto modo se ha vuelto a reproducir esas líneas que convergen en el grabado que vimos. Las ocho, ¿no? Las ocho líneas. Esas líneas sería interesante volverlas a hacer. Porque vemos también la aparición de las cuatro farolas que están en el interior. Efectivamente. Y de los cuatro banquitos del Quijote, como yo le llamo. Pues sí. La Capilla de Europa, que ya hablaremos de ella largo y tendido. El bar La Taurina, que era de triste memoria, ya veremos en otra ocasión por qué. Y que cuando se derribó, pues se pudo preparar el Cristo de las Flores y se dignificó la capilla en su restauración. Y este edificio, bueno, es que la casa, el que veíamos al fondo era muy interesante, con arcos y bóvedas y también se lo tragó la Piqueta. Que por cierto, cuando se derrumbó esa manzana, hubiera sido interesantísimo conectar la Plaza Alta con el paseo marítimo, o sea, no haber edificado. Sí. Recuerdo que desde el mar se veía la Plaza Alta con las palmeras y desde la Plaza Alta se veía el mar y Gibraltar. O sea, escenográficamente era precioso, pero bueno, en fin. La ciudad le dio la espalda al mar. Bueno, en gran medida no es una cosa intencionada, sino que es que toda la parte esta no tenía ninguna bajada al mar. Y el contacto con el mar estaba en la parte baja. Sí, pero una de las cosas que me llama muchísimo la atención, don Carlos, es la cantidad de edificios altos, desde el Rotabel, ¿no? Sí. Que taparon toda la visibilidad desde la parte llana de la ciudad hacia el mar. Los muy optimistas dicen que quitaron también la crudeza del Levante. Dicen, eso para consolarse, pero en fin, eso ya está hecho. Es muy fácil juzgar con décadas después lo que se hizo y lo que se debería haber hecho. Pero vamos, que con cinco plantitas hubiera ido bien, ¿no? En vez de con 12 o 13, ¿no? Ahí en cierto modo sí, porque es que era delante de la plataforma, donde yo no hubiera hecho tantas plantas, hubiera hecho un poquito menos, es en la calle, bueno, en las calles que rodean la plaza. Porque es que hay otros espacios para edificar a todo meter. Por ejemplo, que es que en Algeciras hemos tenido siempre el concepto de esto se acaba aquí. Lo que es la avenida hacia la granja, aquello era para haber hecho la Gran Vía, haber puesto los edificios estos grandes, haberlos puesto allí y haber rellenado y haber creado un ensanche que hubiera sido como hay en tantísimas ciudades. Te vas, por ejemplo, a Cáceres y tiene su parte antigua, una parte intermedia, luego de conexión, y luego tiene la parte moderna o contemporánea que parece Madrid en algunos aspectos, con unas avenidas que se cruzan. O sea, que se ha hecho al revés. En vez de edificar aquí, tenían que haber edificado según un planeamiento, pero bueno, en fin. Venga, vamos continuando con Plaza Alta. Aquí vemos que no están todavía ni las ranas. Bueno, la historia de las ranas, que es de las mayores leyendas que yo he visto. Sí, es verdad que ya aquí... Y que no tiene fundamento realmente. Carlos, aquí sí es verdad que ya se le mete lo que son las balustradas, ¿no? Estoy viendo por ahí, sí, ¿no? Que estas balustradas han sido objeto, no sé exactamente si estas, sino las actuales, de un trabajo de restauración fabuloso, de una paciencia infinita. La amiga Celia Torre, ¿no? Creo que ha sido la encargada con Pedro. Han estado meses y meses que se dice, bueno, es que restaurar un cuadro, pero es que esto es restaurar. Ha sido fabuloso y luce extraordinariamente bien. Bien, aquí vemos una cosilla. Los pavimentos van subiendo. En la parte opuesta a esta, vemos que incluso el suelo has subido un poco por encima de la Plaza Alta. Eso quiere decir que en este punto donde estamos ahora habría muchas más gradas.
Y eso hay un testigo en la Capilla de Europa. Cuando se restauró la Capilla de Europa, se hizo una cata en el suelo y apareció el pavimento primitivo, no recuerdo si eran unos 50 centímetros. E incluso ahora el suelo de la capilla está un poquito más bajo. Y es que, claro, vas acumulando un pavimento encima de otro y al final los edificios antiguos se quedan. El hospital militar en la calle Convento está por debajo del nivel de la calle Convento. Y en Córdoba ya ni te digo, son tantos siglos de edificación allí que te encuentras calles en la Córdoba antigua que está a un metro, los patios, a un metro por debajo del suelo de la calle. Y aquí vemos en la Plaza Alta el corazón de la ciudad, el centro. Y es curioso, porque hay una dicotomía. Digamos que la plaza práctica era la plaza baja, la de trabajo, uh-huh, la de uso, la de... En la plaza baja estaba el mercado, prácticamente de siempre, había ejecuciones, había públicas, había corridas de toros. ¿Ejecuciones? ¿He escuchado bien? Ejecuciones de cargarse a la gente, vamos. Sí, sí, sí. Pero sí, si sí. Se hacía... Es que no sabía si la había yo escuchado bien o no. Normalmente era un espectáculo público que se consideraba que era eso muy sano para la sociedad, para que los niños se asustaran y no fueran delincuentes. Muy bien. Bueno, esto es maravilloso. Pues, esto es maravilloso lo que estamos viendo. Y ahora te encuentras en la Plaza Alta, es digamos la plaza elegante. Es la plaza que tiene la cosa representativa, política, religiosa, burguesa, y la otra es lo popular. Es muy curioso, aunque hay casas muy buenas, sí, allí. Sí. Había casas extraordinarias. Aquí está el antiguo comercio de la Africana, la Capilla de Europa, el Rompeolas, el dique norte al fondo, la casita que era donde vivían las monjas, los tejados, era todo tejado. Estos tejados son muy románticos, pero eran una fuente de goteras, porque es que se rompían las tejas con facilidad, no había sistemas para impermeabilizar en condiciones, y era terrible, todo el día luchando con las goteras. Yo he conocido en las casas que había una gotera y había que poner un paraguas y cubos y de todo. Eso no es tan romántico las cosas hace años como pensamos. Me llama la atención porque en esta fotografía sí ahí se aprecian las ranas de la Plaza Alta, incluso macetas de colores en lo que es la zona baja de la fuente y, como no, esos bancos tan característicos en el que está impregnado el Quijote. Los ha estudiado un equipo en el cual está integrado Andrés Balufer y han publicado cosas ya y van a tocar el tema en las terceras jornadas de Historia del Arte que se hacen en Tarifa, con jornadas comarcales, y una de las comunicaciones es de Andrés. Y aquí hay algo muy, 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 muy interesante. Vamos a hacer una cosa, si a usted le parece bien. ¿Qué es ese agujero que hay ahí? Sí. O sea, tú ves que hay puerta, hornacina y un agujero. Sí. Hablaremos en otra ocasión. Eso te iba a decir porque nos vamos a quedar sin tiempo. Y creo que tenemos más fotografías de la Capilla de Europa. Sí, sí. Si te parece bien, dejamos para el próximo programa Capilla de Europa y hablamos mucho más extenso de la capilla. Bien, bien, como tú quieras, y para hablar muchísimo sobre ella. Pero que quiero que nos quedemos pensando, ¿qué era ese agujero? Que ya no está, ¿no? No. Ya, bueno, pues nos quedaremos pensando. Se cerró en la restauración. Antes de despedirnos, la ciudad de Cira se ha despedido de su cronista oficial. Bueno, quería ver, es que hemos empezado. Hemos a hablar, empezado en este caso. No me acordaba, él dimitió unos días antes de su fallecimiento. Una persona, no solamente era un gran investigador y un gran profesor, sino es la persona que va dejando buen recuerdo en todo el mundo. Y recuerdo que a él le gustaba el equilibrio, que nadie se sintiera ofendido, intentar hacer las cosas del modo más agradable posible y más civilizado posible. Y eso es una cosa muy de agradecer. O sea, no era una persona, digamos, combativa, era combativo, pero no tenía, nunca dejaba
una cosa que no pudiera arreglar pacíficamente. Hablamos de Luis Alberto del Castillo, fue profesor mío aquí en el Cursal. Y es uno de los padres del Instituto de Estudios. Sí. Y siempre dispuesto a ayudar a cualquiera. Y la verdad, es un fallecimiento es triste. Sí. Pero irse en esta circunstancia, dejando este buen recuerdo en todo el mundo, es algo bastante positivo. Hace unos pocos días, ¿no?, renunció a su puesto, sí, ¿no?, se veía como cronista. Muy mal ya, el pobrecito. Claro, dice, mira, mejor. Y fue el alcalde, lo visitó, le dio una condecoración, etc. Y yo ya me olí y dije, uy, uy, uy. Bueno, pues desde este espacio, darle un fuerte abrazo a su familia y sobre todo darle las gracias a don Luis Alberto del Castillo por su labor, por su trabajo y por, como decía en estos instantes el presidente de la Trocha, ¿no?, esos ecos que ha recogido ahí que se van a quedar siempre para la historia de nuestra ciudad, Algeciras. Así es. Carlos, nos vemos en dos semanitas. Como siempre, muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias a ustedes, de verdad. Nosotros ya volveremos la próxima semana aquí en su espacio, en Algeciras Televisión, Variedad TV, con la cultura y el patrimonio.